cuando me descubre en el año 2016 el cáncer, fue a causa de que, bueno, yo tuve síntomas que me asustaron un poco, la sangre en la orina y todo eso, ¿no? Yo sentí estos efectos a principios de mayo del 2016. Logré tener una primera cistoscopia por allá por julio del año 16. Fue allí donde yo usé mano para encontrarlo a ustedes. La verdad es que cuando yo contacté Cuba para este sistema, fue en realidad para mi esposa. Y en el trámite me declaran a mí con esta cosa. Y pude hablar con la doctora Beatriz Herrera, que es de una humanidad increíble. Cuando a mí me declaran el cáncer, definitivamente el 8 de julio del 2017, me dicen que en carácter de urgencia yo me tengo que operar. Y a partir de allí, fueron muchas las cosas que pasaron, porque cuando a mí el urólogo me dijo que me hizo la primera cistoscopia para anunciarme que podía ser canceroso, lo primero que me dijo, esto mata. Que la respuesta que él me dio, o el anuncio que él me daba, fue bruto, brusco. Esto mata, es decir, sin saber siquiera si yo tenía o no tenía cáncer. Para hacer el cuento corto, esto me llaman en un mes después del mes de julio, principios de agosto del año 2017, para decirme que sí tenía cáncer y que tenía una semana para reflexionar respecto a la operación. Cuando el urólogo volvía a conversar con él una semana después, yo había hecho ya algunas consultas con Cuba, mandándole los informes que tenía en mano. La doctora Beatriz me dijo que sí, era grave, y que dependía de mí si yo quería o no quería operarme. Pero en ese momento yo ya estaba, Ariel, tomando el escozul. Yo me tenía que operar el 15 de octubre del año 2017, y 5 días antes yo llamé al médico de Montreal para decirle que yo necesitaba tener más información. A partir de allí, el médico a mí me cortó el teléfono diciéndome que no tenía tiempo para perder conmigo, que me arreglara con su secretaria. Yo en el mes de noviembre del año 2017 me quedé sin urólogo. Y solamente con la opinión de la doctora Beatriz Herrera, que le cuento este sistema. Uno se pasa rollo en esto, Ariel. Cuando el porcentaje de posibilidades de sanación con el ESCOSUL, a mí me decía que el 70% de los cánceres podían ser sanados. Para mí era bastante. La cosa es, Ariel, que después de todo ese tiempo, yo seguí haciéndome estos exámenes, estas intervenciones, y seguí tomando mi escozul y toda la cosa. La cosa es que a principios del año 19, la doctora Beatriz Herrera me confirma respecto a los exámenes que yo iba enviando a medida que me los iba haciendo, que yo ya no tenía cáncer hacía 6 meses. Me llamó de nuevo, me hizo otra citoscopia hace como 4 semanas para decirme que había un nódulo y que tenía que hacerme una biopsia. La biopsia anunció que era solamente una inflamación y que no había cáncer. Ese es mi cuento. Yo siempre rehusé de operarme, y la verdad que yo no puedo decir, Ariel, si fue el ESCOSUL, al cual le tengo muchísima confianza, no quiero saber. Lo único que te puedo decir es que hoy día yo estoy sano, estoy bien, y agradezco a la compañía, agradezco al laboratorio, porque de la forma que me trataron esta última vez, yo no me la esperaba bien. No me cobraron el ESCOSUL, me cobraron solamente el envío. Esa humanidad que ustedes tienen para trabajar, tú no la encuentras en otro lado. Pues nada, no le robo más tiempo, le agradezco muchísimo el tiempo que te dedicó. La historia ha sido fantástica. Siempre me gusta estar cerca de este tema porque es muy interesante el punto de vista del paciente en este viaje. Y mantengamos contacto. Yo me voy a quedar con el teléfono, vía WhatsApp, y voy a mantener la comunicación con usted. Yo inmediatamente que tenga alguna noticia te la entrego. Vale. Directamente. Excelente, entonces. Pues nada, un abrazo y estamos en contacto. Un abrazo para ti también. Cuídate.